es innegable la capacidad de creación de la firma Browning. De hecho, junto a la calidad, son las características que la han hecho destacar. Basta un rápido recorrido a su catálogo para ver cómo van apareciendo algunas de las armas más reconocidas a nivel mundial, tanto en largas como cortas, tanto militares como deportivas. En caza mayor, las Islas Bar de Browning Automatic Rifle son líderes desde 1966, el año en el que aparece la versión civil del automático que le da el nombre. Y tal vez sea ese liderazgo lo que impulsa a la marca a la creación del paso siguiente en rifles de cerrojo, el Maral. Después de los cerrojos clásicos de cuatro movimientos, aparecen los rectilíneos, que solo necesitan dos movimientos, uno hacia atrás y otro hacia adelante. Browning lanza entonces su cerrojo rectilíneo acera, una acción encapsulada dentro de la carcasa. Pero lejos de conformarse, Browning enseña garra, desarrollando este nuevo rifle que hoy traemos aquí. El Maral es un cerrojo que avanza en el concepto de rectilíneos convencionales, haciéndolo más sencillo y rápido. El sistema se basa en la manualización del bar, eliminando el semiautomatismo. Ahora, el encargado de llevar el cierre hacia atrás será el propio cazador, encargándose de recuperarlo, lo que ellos denominan como Quick Reloading System. La simplificación de movimientos es evidente, necesitando solamente uno por parte del tirador. El cabezal de cerrojo es similar al del bar. Es rotativo, con 7 tetones, envolvente, ubicándose en él la uña extractora y el expulsor. Para desbloquear el cerrojo solo tenemos que tirar hacia atrás de él, con una tensión continua, sin saltos y bastante suave. Ello permite cerrojear rápidamente sin romper el encare, ayudando el que el cerrojo quede encapsulado dentro de la carcasa, sin que en ningún momento se acerque a nuestra cara. El Maral invita a tirar rápido, siendo muy fácil empuñar de nuevo tras cerrojear. Está claro, estamos ante un cerrojo de un solo movimiento. El cañón mide 56 centímetros, perfecto para sacar las prestaciones al 30-06 Springfield, un cartucho estándar. Es de los denominados acanalados o fluted. Por un lado, reparte mejor las tensiones y por otro lado, se enfría mejor. El brocal está rebatido, con dos planos paralelos, consiguiendo que las estrías sean cortadas completamente perpendiculares al eje longitudinal. Como el resto de las partes metálicas, está acabado en negro mate, evitando de este modo cualquier tipo de reflejo. Pasamos por báscula y metro al Browning Maral, un rifle de dimensiones completamente estándar. Como buen rifle de batida sobre el cañón del Maral, órganos de puntería muy intuitivos, alza en banda, punto en torpedo, ambos completados con fibra óptica muy contrastable.
Acabadas al aceite las maderas del maral Gut son de grado 3. Su perfil es muy similar al del Zenit. Culata con lomo de jabalí. Carrillera bávara. Pistolet bastante marcado. Y el guardamanos acabando en un ligero schnabel. Tanto en el puntal del guardamanos como en la culata aparecen los receptáculos para las anillas portafusil desmontables. El pistolet cuenta con un moño para rellenar la palma de la mano de grandes dimensiones. Detrás de la base del pistolet aparece un tornillo para desmontar la culata para un mejor transporte. El cargador es desmontable, de petaca, con capacidad para 4 cartuchos más el que podemos incluir directamente en la recámara, existiendo en el mercado otros de mayor capacidad. Piense que al tratarse de un cerrojo manual no nos ponen impedimentos legales a la capacidad total. A pesar de que la culata, las placas de la carcasa y el guardamanos no pertenecen al mismo taco, está claro que se ha realizado un importante trabajo de selección, con un resultado final muy armónico. La garganta, el tensor del disparador, la mejor forma de asegurar que nuestro arma no puede disparar. Mientras nosotros no tensemos el muelle que monta la aguja percutor, el disparo es imposible que se produzca. Su manejo es silencioso y suave, necesitando muy poca fuerza para montarlo. Sobre él, el botón que permite destensarlo de nuevo. El disparador tiene 2 tiempos, con una salida en el segundo nítida y sin arrastres, con un peso aproximado de 1 kilo. Las nuevas monturas Nomad permiten el desenganche del visor, garantizando la recuperación del punto de impacto. Sobre la amplia base, el encaje es sencillo, bastando el giro de 360 grados de la palometa lateral para dejarlas fijadas. Al girarla, se cierran sobre la base las 4 garras de la montura, dejando el visor fijado y en una posición muy baja. Podremos usar diferentes visores o puntos rojos sobre las mismas bases, manteniendo siempre el punto de impacto. Se completa el maral con óptica Kite, la marca belga que en este caso está fabricada en Japón. El modelo probado es el KSP HD 1.6x24 con tubo de 30 mm. Su retícula es una 4AI iluminada con punto central. La combinación de aumentos permite cubrir distancias desde muy cercanas, poniendo el zoom a un solo aumento, hasta tiraderos medios e incluso largos, subiéndolo a 6. Su campo visual llega hasta los 38 metros a 100 metros. El peso es de 525 gramos, con una longitud de 26,1 centímetros. Las Winchester Extreme Point vienen a completar este equipo para batidas y monterías. Su diseño busca la entrega más rápida posible de energía y para ello las dota de una punta de plástico de mucha mayor dimensión. La idea es que el hueco tapado por el polímero sea mayor de lo habitual, convirtiéndose en una punta hueca de nariz muy abierta, generando un gran poder de parada. Su base es plana, con bastante superficie de rozamiento, facilitando darnos precisión. Su coeficiente balístico es alto, pudiendo utilizarse también para recechar, aunque lógicamente destrozará mucha carne. En 150 grays para el 3006 Springfield, vuela en boca a 890 metros por segundo, con una caída de poco más de 23 centímetros, puesto a cero a 200 metros. Vamos a ver qué precisión es capaz de darnos el maral. We'll be right back.
Ahora comprobaremos cómo se comporta el maral tirando lo más rápido posible.